Marcelino Fernández del Castillo se encuentra en Ciudad Universitaria. Marce, ¿cómo se sienten los ánimos ya unas horas de este encuentro de la ida en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF? Saludos, Vane. Faltan poco más de 3 horas para el arranque de este partido. Sin embargo, para líder mundial, así que un partidazo de postemporada de la NBA. Sí, bueno, y los Bulls pierden a Zach LaVine en este juego, entonces se complican las cosas para que sigan con vida. Por Star Plus, igualmente, la mejor plataforma de entretenimiento en este momento, igual el partido y todos los playoffs de la NBA. Así que, a continuación, el partido entre Milwaukee y Chicago con la serie 3-1 a favor del equipo de los Bucks. Para la gente que se queda con la NBA, gracias. Nosotros seguimos un ratito más. El actual campeón de la NBA. ¿Quién más, Ricardo Push? Pues de momento ya. Y más al rato juega Pumas contra Seattle Sounders. Así que ¿cuánto queda ese partido? Lo va a ganar Pumas por 2 goles. Yo creo que lo van a empatar. ¿No? Yo le tengo confianza al equipo de la universidad. 50,000 personas también la tendrán que van a llenar el estadio de los Pumas. Nos vemos más. Ricardo Push, después del 0-0 con Guatemala, ¿qué le dirías al Tata Martino? Que trate de estar primero con el equipo porque el objetivo principal... Pero no puede, no puede. Lo entiendo. No soy de los que tampoco pide nada tajante, pero el objetivo principal del partido de hoy era que el Tata pudiera estar y conocer a los futbolistas. No sé. 0-0 Pumas todavía. Ya arrancó el partido contra Seattle Sounders. Ida de final de CONCACAF Liga Campeones. 0-0 ese partido. Y está en desarrollo la serie de los Warriors, que están 3-1 ganando.